Saludos amigos, bendiciones para todos, bienvenidos y bienvenidas a este programa Imagen Pública Televisión, nuestra versión sabatina de información, de comunicación, de análisis, de educación. Un placer estar con ustedes, Mariano Abreu y Volkes por Mamá. Es un honor tenerlos cada sábado con nosotros y hoy tengo dos invitados especiales. Dos personas de mi agrado, dos personas con mucho contenido, con acervo cultural, con mucha preparación política. Rómulo Vallejo, politólogo, es uno de mis invitados con él, y Milton Olivo, historiador, politólogo, además también presidente del partido Quisqueya Potencia. Un hombre que ha escrito varios libros, libros que son de mi agrado porque lo he recomendado. Y también un hombre de la política dominicana. Ellos, junto a mí, vamos a analizar la situación política, la situación electoral en tiempos de pandemia. Soy Mariano Abreu y Volkes por Mamá. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión y volvemos en breve después de este bloque de comerciales. Por favor, permanezca con nosotros. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso a Imagen Pública Televisión, como cada semana, para mí es un placer, un privilegio tenerlos a ustedes conectados a este programa que educa, este programa que permite que ustedes y nosotros nos nutramos de contenido positivo, de contenido de eso, de ese tipo de contenido que usted luego quisiera comentar con otros. Le había anunciado al inicio del programa que tengo hoy dos cuartos bates: Rómulo Vallejo, politólogo, y también al politólogo Milton Olivo. Con ellos dos vamos a construir novedades, vamos a construir intelecto, vamos a hacer un constructo mental positivo de nuestra política y también, ¿por qué no?, ver las cosas también que no son tan positivas. Nosotros queremos darle paso a Milton Olivo para que sea el primero en que dé sus palabras de inicio. Don Milton, bienvenido. Bienvenido, un placer tener la oportunidad nueva vez con ustedes y poder llegar a ese selecto público que día a día no se pierden el programa que tan acertadamente produce y brinda a la sociedad dominicana. Gracias, Milton. Rómulo Vallejo, un hombre
de la política, uno de los asesores más exquisitos de República Dominicana. También es nuestro invitado. Rómulo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Agradecido de la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo en este escenario con el colega y buen amigo Milton Olivo. Un placer. Bueno, mira, República Dominicana se encuentra en medio de una situación de crisis sanitaria, una situación no provocada, una situación que ha acaparado la prensa mundial, que ha acaparado las vidas humanas del planeta y que ha tenido prácticamente en jaque a todos los países. No somos la excepción y como tal, eso nos ha afectado en términos económicos, en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo político. Hoy en día hay incertidumbre todavía al día de hoy sobre las elecciones del 5 de julio. Hay incertidumbre sobre poder realizar esas elecciones en la diáspora. Hay un cierto recelo por la clase política de la oposición que no ha podido actuar libremente como en otros casos con los proselitismos. No así, diría yo, el candidato del gobierno que ha tenido más presencia de salir incluso a pesar del toque de queda, por los videos que he visto en las redes sociales. Y sobre eso quiero conversar con ustedes. Quiero que hagamos un análisis de esta situación actual, cómo ustedes ven la situación desde su óptica, qué podría pasar el 5 de julio si hay elecciones, si ustedes creen que hay condiciones para haber elecciones el 5 de julio. Y sobre eso quiero que perfilemos este ejercicio de comunicación plural, de comunicación diáfano, llamado Imagen Pública Televisión. Vamos a empezar con Rómulo, a ver qué Rómulo Vallejo opina sobre el particular y luego entonces escucharemos la opinión del compañero, amigo y hermano Milton Olivo. Sí, ciertamente, Mariano y amigos televidentes, la situación del COVID-19, no solamente el contexto político local, sino también internacional, pues ha cambiado de manera drástica lo que es el escenario político y las reglas de juego. Ciertamente, la oposición en un inicio no se vio preparada para generar una estrategia de campaña y articular un accionar político en medio de la pandemia. Y esto así porque vimos como los dos principales candidatos opositores permanecieron rezagados las primeras semanas en sus hogares, confinados en sus hogares, haciendo diálogos virtuales, uno, otro haciendo pequeños live o videos de informativos y sociales, dando entrevistas, mientras el candidato oficial, señor Gonzalo Castillo, estuvo muy activo desde el inicio de la pandemia, con sus programas sociales, intervenciones comunitarias, dando ayuda, volcando sus empresas a la ambulancia y otras, con fumigación, con una serie de intervenciones que en muchos casos inclusive desbordaban lo que era el accionar propio del gobierno, de una institución pública. Y en ese escenario, pues, la oposición tuvo que retomar, recapitular y rearticular una nueva estrategia de campaña. Y también, entonces, pues, ha salido al frente de lo que son los trabajos políticos activos en las comunidades, brindando algún tipo de asistencia social también, prestando asistencia, ayuda. Sin embargo, no ha sido como el escenario que le ha favorecido a la oposición. Sí, el gobierno se ha fortalecido, el candidato del gobierno se ha visto mucho más dinámico, mucho más activo en ese escenario. Esto no quiere decir, bajo ningún concepto, que esto se convierta inmediatamente en votos, pero ha logrado mejorar la imagen de manera significativa en la población del candidato oficial. Eso es un escenario que tenemos que hacer. Sobre las elecciones del 5 de julio, yo entiendo que se van a efectuar, ya no tenemos plazos constitucionales que nos permitan un nuevo aplazamiento de las elecciones.
sobre todo porque este ha sido un año electoral muy convulso con las fallidas elecciones del mes de febrero, lo que a todas luces, pues la oposición de mayo no estaría concatenada a un escenario saludable para la democracia si nuevamente se aplaza el 10 de julio. Los protocolos se están haciendo y hemos visto cómo la población de manera paulatina ha ido aprendiendo a convivir con la nueva normalidad que nos ha pautado este COVID-19 y hasta cierto punto se le ha perdido un poco el miedo. Vemos las idas en las oficinas gubernamentales, oficinas bancarias, en los autobuses, en el metro de Santo Domingo. Entonces ya uno por ahí va partiendo de que ciertamente va a haber una concurrida participación electoral, lógico, van a haber una abstención de un segmento significativo de la población, los adultos mayores, por ejemplo, sería uno de los que menor incidencia electoral y de participación va a tener en este proceso. Lo mismo va a suceder con la clase media, media alta, clase alta, que se espera que pues tenga un nivel de abstención aún más acentuado que el que tuvo en las elecciones de febrero. En el contexto pues de la diáspora, se están realizando los ajustes. Ya vimos cómo el condado de Nueva York, a través del gobernador de Nueva York, pues está estimulando y dando autorización para que se pueda realizar el proceso eleccionario en esta ciudad, que es de sumamente importante. Es la segunda concentración más importante de electores dominicanos, la circunscripción más importante, y sobre todo de un peso significativo, y que sectores de la oposición han estado reclamando su participación. Es importante, Mariano, Milton, no sé si coincidirá conmigo, bueno, resaltar que hay muchos sesgos que se han producido fruto de esta pandemia para generar estudios de opinión con niveles de certeza bien arraigados. Esto así porque la mayoría de encuestas han tenido que realizarse vía telefónica y eso de por sí plantea pues ya de hecho un sesgo al resultado que pudiese aflojar dentro del margen de error manejado. Por eso al día de hoy no podemos tener un elemento de medición cierta, científica, son dos variables que se con un nivel de confiabilidad que pueda decir el posicionamiento electoral de cada uno de los candidatos. Estos instrumentos que han podido salir en estos últimos días, y ya post pandemia, tendríamos nosotros que tomar ese ajuste y entonces proyectarlo en función de los resultados anteriores y de objetivar para ver si posteriormente podemos hacer ya para junio algún tipo de ejercicio de encuesta presencial. Por eso me preguntaban en otros espacios televisivos en el que hemos participado de por qué firmas encuestadoras con un nivel de rigurosidad y que tienen un nivel de credibilidad en la sociedad no han pues presentado algún tipo de medición. Y es que una firma con cierto nivel de reputación, de trayectoria, pues no se atreve bajo estas condiciones a presentar un panorama electoral, puesto que, como les decía, existen todavía muchos sesgos que van a incidir de manera significativa en el resultado electoral. Sin embargo, yo he visto, querido Rómulo, que han salido muchas encuestas, encuestas incluso de firmas que yo en lo particular ni conocía, firmas, pudiéramos decir, de, incluso no aprobadas por la Junta Electoral, como así lo establece la ley electoral. Y esos resultados pues ponen a algunos de los candidatos presidenciales en números que son hasta absurdos. No voy a decir cuál me parece absurdo para respetar a los que están en esas encuestas,
pero hay números que la población se da cuenta, de pronto sale uno con un 58, otro sale con un 60. O sea, ¿cómo puede un candidato salir con un 60 y el candidato de oposición en otra encuesta salir también con un 58? O sea, no, sí. No, ahí se da cuenta uno que algo está fallando, ¿no? Y, bueno, y esto mire, nos pone a nosotros. Sí. Sí. ¿Decía? Nosotros hemos hecho un ejercicio y hemos llevado la trayectoria de estas encuestas que han salido, que son instrumentos de propaganda, no son instrumentos científicos de trabajo y que no proyectan un panorama definido del escenario político. Ahora, estas encuestas que son con fines propagandísticos, si usted ve, tienen un común denominador en ambas, tanto las que favorecen al candidato opositor puntero como las que favorecen al candidato de gobierno. Y es que ambas disminuyen de manera significativa a un tercer candidato, que en este caso sería el doctor Leonel Fernández. Entonces, la proyección que hacen es que para que Gonzalo se proyecte por encima de un 50, Leonel tiene que quedar entre un 5 y un 6%. Para que Luis se proyecte por encima de un 50, Leonel igual anda en ese tanto de margen. Entonces, eso le permite a usted que identificar que es una proyección que hacen en función de una propaganda o de un interés propagandístico del momento y no en función de una medición científica. El elemento común de esos escenarios que plantean esas encuestas es la disminución política del doctor Fernández, que sería el tercer candidato. ¿Qué cosa en las encuestas anteriores, en una mucho antes de las elecciones del 15 de marzo, pues le daban entre febrero y marzo un 18, un 19, un 15, un 12, pero nunca llegó a un 5%. Entonces, creo que ahí está la diferencia entre una encuesta con fines propagandísticos y una encuesta con fines de proyectar ciertamente una realidad de un escenario político. Así es. Milton Olivo, el discurso ha cambiado. El discurso de proselitismo, antes de marzo, tenían los candidatos, era muy diferente al discurso que después de marzo, después que entró la pandemia, los políticos han asumido. El discurso de ahora está muy impregnado de medidas sanitarias, incluso han también pincelado ese discurso con situaciones de corrupción, las licitaciones, con las compras de los insumos y los materiales para la protección de la bioconservación de los seres humanos, de los dominicanos. Y ese discurso ha cambiado un poco. Desde tu perspectiva, ¿cómo impactará eso en el elector? Ese cambio de discurso es favorable para los candidatos, causa ruido. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo, así como siempre se ha afirmado, de que en la guerra la primera víctima es la verdad. En esta campaña política, la primera víctima ha sido la ausencia de discurso. Aquí realmente ha habido, el Estado ha traspasado lo que debería ser su iniciativa, o lo que entre comillas la ha pasado su candidato, y la oposición ha cometido el error de tratar de competir con el candidato oficial cuando su accionar se debe a un asunto de recursos. Y al Estado, y era asumiendo lo que son las funciones del Estado, o el gobierno de una manera, aplicando un tigueraje electoral, ha tratado de apuntalar su candidato, vendiéndolo como el Chapulín Colorado, con los recursos del Estado, porque ayer mismo vi una cadena de vehículos, de obras públicas, disfrazado como iniciativa del candidato. Pero realmente ha sido un error de la oposición asumir. Todo el mundo sabe que la oposición no tiene recursos. O si tiene, lo que tiene no se pueden comparar jamás con los recursos del Estado. Y ha sido un error gravísimo de ellos engancharse en la música que viene tocando el gobierno.
cuando todo lo contrario. Debieron enfocarse en plantear propuestas específicas que en el inconsciente colectivo llegaran como la respuesta a la problemática que vienen sufriendo, a la que el gobierno no ha sabido, no ha podido o no ha querido darle respuesta. La oposición, ese es su fuerte, y lo ha abandonado por seguir los pasos del candidato de gobierno, que dicho sea de paso, no tiene ninguna propuesta. Es el candidato de las ideas nuevas, pero que no plantea ninguna idea. Yo siento a la sociedad dominicana atrapada. Y veo, realmente hay que reconocerle a Luis que últimamente, aunque también hay que entender claro que el gobierno tiene el control de la mayor parte de los medios, pero hay muchos medios, hay medios como este, están las redes, que reitero, la oposición debió enfocarse en martillar su propuesta de futuro. Error garrafal tratar de caerle atrás al gobierno donando cosas cuando somos conscientes de la carencia de capital de que dispone la oposición, que jamás puede competir con los recursos del Estado. Gracias, Milton. Gracias, Rómulo. Vamos a nuestro primer corte comercial y tras la pausa continuamos conversando con los politólogos Milton Olivo y Rómulo Vallejo. Soy Mariano Abreu y Volke por mamá. Por favor, permanezca con nosotros y disfrute de estos comerciales. Volvemos en brevísimo tiempo. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitro el streaming no es problema. Te carga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. Ponte nitro, ponte nitro. De regreso a Imagen Pública, un placer, un honor, un privilegio tenerlos a ustedes como cada sábado, no importa los canales a través del cual usted nos vea, nos puede ver por el 38 de Altiz,
nos puede ver por Win TVO en el canal 1 de Win TVO, en además el canal 60 de Claro. Usted puede también vernos en otros canales que a través de la plataforma de CTV, usted tendrá la oportunidad de vernos en canales provinciales, donde este canal también está en la plataforma, en la parrilla de esos canales. También puede vernos por www.ctv.com.do. Por ahí tiene acceso a ver este programa. Y si usted por alguna razón empezó a ver el programa tarde, pues puede verlo en nuestra plataforma de YouTube de Imagen Pública TV. Ahí este programa queda colgado, queda grabado. Usted puede ver este programa y disfrutar de este análisis que estamos haciendo junto a dos exquisitos invitados, gente de honor, gente de contenido, Milton Olivos y Rómulo Vallejo, politólogos dominicanos y además gente buena, gente sabia. Habíamos comentado, Milton y Rómulo, al entrar al programa, que la situación de las elecciones de la diáspora era una preocupación nacional por los partidos de oposición y vi, para ser honesto, que el PLD en esta semana se sumó a esa preocupación. Algunos dicen que el gobierno desde la Junta Central Electoral no ha propiciado que esas condiciones se den porque la diáspora representa casi el 7% del electorado, estamos hablando de 595 mil personas, y que esas personas en su mayoría no son adeptas ni sintonizan con el partido de gobierno. El desgaste normal que tienen los gobiernos después de tantos años hace que ese que vive y no depende del gobierno, pues hasta cierto punto tenga un encontronazo, ¿verdad? Situaciones emocionales y políticas encontradas con ese que gobierna. Entonces, por eso la gente dice que el gobierno no está propiciando de que se realicen las elecciones en la diáspora. ¿Cuál es la opinión de ustedes como politólogos? ¿Qué perspectiva ustedes le ven a esta posible elección de la diáspora por un partido de la oposición? ¿O si ustedes entienden, por el contrario, que el partido de gobierno sí tiene adeptos bastante en ese grupo? A mí me habló en días pasados, estuvo aquí Omar Fernández, el hijo del doctor Fernández, estuvo en nuestro programa Enfrentado. Y lo que dicen algunos de lo del partido de la Fuerza del Pueblo es que ellos tienen una gran fuerza también en la diáspora, de gente adecta al presidente Leonel Fernández. Pero también ha estado aquí otros representantes del gobierno en nuestros programas, y ellos dicen que ellos tienen tal vez el 50% de esa diáspora que van a votar por el PEN, por Gonzalo Castillo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este particular, Rómulo Vallejo? Bueno, Mariano, ciertamente existe un segmento significativo de dominicanos en el exterior que no son, pues tienen simpatías, y las simpatías son variables y que en un momento determinado pueden favorecer o inclinarse a un determinado partido o un determinado candidato, y en otro momento pues puede que se presente otros intereses. No se puede encasillar dentro de un único segmento el voto de, como tú decías, casi 700 mil dominicanos repartidos en todo el exterior, y que yo estimo que estarían votando o participando unos 200, 220 mil dominicanos. Entonces es muy difícil tú decir de manera absoluta que representan una determinada tendencia político-electoral. Yo entiendo que ese voto está repartido entre los candidatos y que es posible que haya un candidato que goce de mayor simpatía. Pero no se puede generalizar de que es de una tendencia política o de otra. Está diverso, está bien segmentado, bien segregado el voto en el exterior. Y eso lo hemos visto con las votaciones que se han realizado en otros escenarios electorales. Es importante, eso sí, permitir que la diáspora vote, y yo he sido un abanderado de que en este proceso electoral así sea. Lo que noto a la Junta Central Electoral hizo
Estrella Saladá, como que... cuestionamiento y señalamiento el propio Roberto Rosales. Creo que en varias ocasiones, cuando todo el mundo cuestionaba el voto electrónico, después de las internas de los partidos y antes de las internas de los partidos, el presidente de la Junta en diversas ocasiones estuvo defendiendo y abanderado del voto electrónico. Y presentó toda clase de excusas. En una primera instancia decía que era imposible contabilizar el voto preferencial de los regidores. Vimos que se hizo manual, se contabilizó y no hubo problema. Que era imposible dar el resultado en menos de una semana. Se hizo las elecciones y se entregó el resultado de manera manual. Y ese gasto millonario, que pese a la crítica de sectores importantes de la sociedad dominicana, no solamente políticos, hizo esa Junta Central Electoral en unos equipos con una licitación cuestionada. ¿Quién responde por eso al país? Se supo en el informe de la OEA que fue por negligencia, por falta de conocimiento, de capacidad y de gerencia de esa Junta Central Electoral que se fracasó el anterior proceso electoral. Sin embargo, hubo un juez de esa Junta, el de la renuncia efímera, Roberto Saladín, que salió señalando que iba a lucir una corbata negra para que se diga quiénes fueron las personas que hicieron el sabotaje y gente ajena a la Junta Central Electoral y demás. Sin embargo, ese señor no ha vuelto a decir nada. Si se respetase, debió de haber ejecutado esa denuncia efímera que presentó. Doña Carmen Inver, que todo el mundo la conoce y pondera, no ha dicho nunca nada de las cosas que pasan ahí en esa junta. Don Castaño, que pueda que tenga toda la honorabilidad y toda la buena fe del mundo, pero no tiene las condiciones para ser un gestor de un proceso como el que se ha visto. ¿Dónde están a lo interno de la Junta las sanciones que ameritaba que nuestro país, que los contribuyentes, un país pobre, perdiera casi 6,000 millones de pesos en ese proceso fallido cuando todos los actores, prácticamente todos, mayoritariamente, tenían algún tipo de crítica, de duda o de desconfianza con el voto electrónico y fue la tozudez y la insistencia del presidente de la Junta que llevó a nosotros a tener ese escenario. Y entonces vemos que argumentos muy parecidos a esta vez teniendo la Junta con el voto de los dominicanos en el exterior. No vemos esa proactividad, no vemos ese deseo, esa motivación de sobresalvar los obstáculos que pueden presentarse en ese escenario para permitir al dominicano en el exterior su derecho a participar, porque es un derecho a expresarse y a participar. Entonces, de verdad, Mariano, que la sociedad dominicana, sobre todo los jóvenes no votantes, por eso las manifestaciones frente a la Junta, Castaño Guzmán y todo el equipo que la acompañan, han dejado un sabor muy amargo en los jóvenes dominicanos, los nuevos votantes, y sobre todo en el nuevo electorado. Sin embargo, yo he visto muy poco coraje de la fuerza opositora, sobre la ineficacia de la Junta Central Electoral. Hasta cierto punto he visto todavía de presentar confianza ante esta Junta. Milton, ¿qué te parece a ti la situación donde hay posibilidad de que varios países como Canadá, que acaba de indicar que hay
posibilidad de que ellos nos puedan mantener o garantizar el voto presencial del dominicano como España. ¿Qué opinión te merece a ti esto? ¿Qué pudiéramos visualizar de eso no suceder? Milton, adelante. Parece que Milton no está escuchando. ¿Nos escucha, Milton? Milton, hola, buenas. Señor director, parece que tenemos conflicto con la comunicación. Milton Olivo, vamos a ver si él lo... recuerde que estamos haciendo esta comunicación, estas entrevistas por la plataforma que CITV tiene para conversar con nuestros invitados. Milton, ¿nos estás escuchando? Milton Olivo, ¿estás escuchándome? Parece que Milton no nos escucha. Bueno, vamos a continuar conversando con Rómulo Vallejo. Yo voy a decir Rómulo Betancourt, Rómulo. Rómulo Vallejo, en lo que Milton logra conectar y tener audio con nosotros. Por favor, Milton, indícanos cuándo nos escuche para nosotros poderte escuchar y continuar con el diálogo. Evidentemente que estas elecciones van a formar un antes y un después en el proceso electoral de República Dominicana. Hoy vemos tres partidos fuertes. Estamos hablando de una fuerza política construida en menos de, diría yo, 4 o 5 meses, que es la Fuerza del Pueblo, transformada de un partido minoritario como era el PTD, convertido en una fuerza que a todas luces indica, y tú me corriges, Rómulo y Milton, a todas luces indica que va a quedar en un posicionamiento de gran partido, o sea, va a quedar como una fuerza grande. Si saca más del 5%, desde el punto de vista de la Junta Electoral, ya entra a ese grupo de partidos. Y yo pienso, yo soy de lo que pienso, que el doctor Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo seguro va a sacar mucho más de eso, y si no es que quede en segundo lugar, como a veces he visto encuestas que lo presentan, y ese segundo lugar se convertiría en algo peligroso para la candidatura presidencial de Luis Abinader, porque hay algunos políticos que dicen que de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo quedar en segundo lugar, pues los militantes del PLD que están nombrados en el gobierno, que van a luchar porque su cargo no desaparezca, que su posición dentro del gobierno no sea cancelada con un gobierno de Luis Abinader, ellos van a tratar de votar por Leonel Fernández para que Leonel Fernández le mantenga su plaza. Y hablo no de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, sino hablo de ese empleado que gana 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, ese empleado medio, pequeño, que va a asegurar en una segunda vuelta, si es que vote en la primera vuelta por Gonzalo, pero que en una segunda vuelta, si el doctor Fernández queda posicionado en el segundo lugar, hay muchas posibilidades de que ese militante del PLD vote en esa segunda vuelta por Leonel Fernández y no por el PRM. Milton, ¿está con nosotros? ¿Nos escuchas? Ahora sí, sí, estaba fuera, pero ya se me apagó el celular, se lo comió en pocos minutos, pero ya estoy conectado al sistema. Perfecto. Te preguntaba, antes de tener este problema, que qué opinión te merecía el hecho de que países como Canadá, como España, han dicho que no pudieran garantizar el voto presencial, el voto personal, el voto físico del dominicano allá, por razones de las medidas que ellos tienen, y qué pudiera esto significar de no suceder. La Constitución establece que hay que garantizarle el voto al dominicano, no importa dónde esté en este caso, y se ha establecido ya un padrón, se han establecido unos candidatos a diputados del exterior. ¿Qué va a pasar si esto no sucede? ¿Qué problemática pudiéramos tener constitucionalmente desde el punto de vista del derecho al voto? Milton Olivo. Mira, yo creo que todos somos conscientes de que hay una situación anormal y realmente esos votos
aunque cualquiera con un voto gana, con un voto pierde, pero lo que es igual no es ventaja. Y si ante la situación extraordinaria que hay, si no se puede votar, no se, lo que no se puede, no se puede. Y yo creo que ya lo importante es, el que sí es muy significativo, el voto europeo no llega a 200.000 votos. ¿Qué significativo es el voto de los Estados Unidos? Y la verdad es que la República Dominicana está en una situación que la masa silente está determinada a un cambio. Aquí fuera del que está en la nómina pública, difícilmente pueda estar pensando en darle continuidad a un gobierno que realmente, y al margen de toda simpatía personal, la verdad es que ha gobernado de espalda a la voluntad popular. Entonces, un gobernante, un gobierno que tiene su agenda divorciada absolutamente de la agenda de la sociedad y que aparte presta oídos sordos. La República Dominicana, la Marcha Verde fue un ejemplo, donde 1 millón de dominicanos solicita que se tomen medidas contra la corrupción y el gobierno totalmente ignora. El funcionario más desacreditado que hay en este país es el Procurador General de la República. Me parece que la Procuraduría, su trabajo es garantizar la impunidad. Pero otro tema que es de mucha sensibilidad social, ante el cual el gobierno ha sido totalmente indiferente, es el tema del desorden migratorio. Otro, todo el mundo sabe que a través de la historia, los grandes problemas que ha tenido la República Dominicana con las potencias, la justificación ha sido la deuda externa. Y si tú no tienes con qué pagar, hay que pagar en especie, ya sea con territorio, de una u otra manera. Aquí mucha gente ignora, porque ignora la historia. La gran desgracia de esta sociedad es la ignorancia. La invasión del 16 la pagamos con todos los terrenos del este, que hoy tiene la Golf. Y los gavilleros no fueron más que los propietarios anteriores de esos terrenos, que al verse despojados y encerrados en campos de concentración, se escaparon y declararon la guerra al que despojaba de sus propiedades. Entonces, ante un reclamo, la sociedad, por conocimiento, por instinto, es consciente de que el endeudamiento externo es negativo. Desde que la dictadura fue radical, paga la deuda externa. El doctor Balaguer, consciente de ese problema, no era muy amigo de los préstamos. Prácticamente hizo el país con ahorro interno. Esta gente ha llegado al Estado a depredarlo, a repartirlo. Y la sociedad ha sido una y otra vez reiterativa, no al endeudamiento externo. O sea que todo es un movimiento de bloqueo del voto exterior. Tenemos que ser conscientes y partir de la verdad. La Junta Central, mientras la Junta Central Electoral sea designada por el presidente no va a ser estúpido. Va a designar personas que le respondan a él. Y esos jueces van a tratar de guardar las apariencias. Pero del principio la oposición tiene la paya en contra. Por eso la actitud poco constructiva para hacer su trabajo del pleno de la Junta Central Electoral y el fracaso de las elecciones de la primera. O sea que tenemos un cuadro. Lo malo es que nos envolvamos en la situación que hay sin entender la raíz de estos problemas. Mientras sigamos regidos como estamos del 1844, con una constitución donde el presidente es ley, batuta y constitución, al designar los jueces, al designar el procurador, al designar Cámara de Cuentas, al designar Junta Central Electoral, a administrar los recursos públicos, al designar el jefe de la policía y el jefe de las Fuerzas Armadas, siempre seguiremos cosechando lo mismo. Desde el 1844 estamos cosechando gobiernos sustentados en tres patas. Corrupción. Y si la población reclama represión. Entonces, los problemas que vemos es como buscarle vuelta, es como tratar de describir las ramas. Cuando el tronco del problema es el modelo constitucional del sistema establecido, que Leonel lo hizo mucho más perverso todavía en la reforma constitucional del 2010, al quitarle al Senado la potestad de designar los jueces y reducirlo a que lo controle directamente el presidente, con 6 miembros, donde 4 responden al partido de gobierno, como son el presidente, el procurador, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, solamente poniéndole 2 votos a la oposición.
un representante en cada cámara. O sea que se hizo muchísimo más perversa la Constitución. Y hasta que la República Dominicana, hasta que la sociedad dominicana, hasta que los intelectuales dominicanos, hasta que los constitucionalistas dominicanos, hasta que la sociedad no comprenda el origen del problema, seguirá tropezando en lo mismo y todo lo otro serán los detalles. Porque el poder absoluto, en realidad vivimos el mismo sistema colonial. Lo único que ahora se hizo constitucional, o lo hicieron desde el principio del siglo, donde, y que en vez de ser gobernador, ahora se llama presidente, y que en vez de designarlo el rey de España, ahora lo designa teóricamente la población, que primero controla los partidos que ellos reconocen a quien le da la gana. Y segundo, después te encierran ahí, te ponen a escoger lo que ellos quieren. Todo es una falsa. Y eso sí es lo grave. Y ese es el problema. Tu parecer es que esto de la imposibilidad aparente de que no se celebren elecciones en la diáspora tiene que ver con parte del plan del gobierno. Pero por supuesto. Por supuesto, parte de la manipulación para tratando de excluir, como brillantemente aclaraste ahorita, aquí está apoyando al gobierno el que está en la nómina pública, o depende. Y como saben que lo que está en el exterior no dependen de la nómina pública, y que los estudios que se han hecho plantean que es 80-20 lo que hay, entonces la idea es bloquear que esos no puedan votar. Y ese pero es no sería... Mira, no, esa es la falsedad. No sería... ¿Perdón? ¿No sería de tu parte tal vez una imprudencia achacarle eso a una decisión que tomó, por ejemplo, Canadá con esa información que nos dio y España con la situación que ambos países tienen? No, el gobierno no tiene injerencia para que Canadá y España digan que no pueden asegurar las elecciones presidenciales. O sea, yo no creo que los niveles de relaciones internacionales de un país llegue a otro país favorezca a un partido de gobierno hasta ese punto. ¿No sería eso algo, pudiéramos decir, absurdo desde el punto de vista de la oposición pensar que un país se puede complotar para eso? Mira, estamos en la sociedad de la información. Lo que más hay son software desde el exterior, lo mismo que se usa en Estados Unidos, no con la manipulación que hacen localmente, sino con aplicando la transparencia debida, que si la Junta Central Electoral hubiese tenido voluntad, no hubiese dejado eso para última hora y mostrarse renuente. Si hubiese interés, hace rato lo hubiesen buscado la manera. Esa es la realidad. El voto según la Constitución es presencial, Milton, para poder votar por correo, como han planteado algunos, o de alguna forma electrónica, desde su casa, etcétera. El voto, según la Constitución de la República, la ley electoral también, plantea que debe ser presencial. Y eso es lo que estamos ahora tiene que ser presencial, porque no pudieron imponer su voto electrónico. Ahora sí quieren aferrarse a la ley. Pero cuando tenían el fraude montado, sí querían imponer que el voto fuera electrónico. Esto es cuando le conviene una cosa, sí, cuando no le conviene, no. Pero aún el voto electrónico presentaba la necesidad de que la persona fuera al recinto electoral a votar. Había que hacer presencia. Mira, si situaciones extraordinarias requieren salir la extraordinaria. O sea, es un asunto de circunstancia. Si por el coronavirus ha venido a romper todo. Cuando se tiene interés y sabiendo la realidad, y haciendo la cosa con transparencia y con la participación de todos los sectores y escuchando todos los sectores, se le busca la vuelta a las cosas. Es un asunto de buena manera. Se supone una reforma constitucional, porque es la Constitución que establece eso. ¿Y usted cree que en estas condiciones se pudiera establecer una reforma constitucional en estos momentos, en esta situación crítica de pandemia? Mira, realmente aquí no hay quien hable de reforma constitucional en este momento, para ser honesto, con la desconfianza que se tiene con el partido de gobierno, con su interés de reinsertar la posibilidad de que el presidente pueda reelegirse en el futuro. Realmente no hay ambiente para eso. Pero bien, yo opino lo mismo.
Señor Rómulo Vallejo, ¿cuál es su opinión sobre este particular, esta situación que reina, la posible imposibilidad, valga la redundancia, pudiera verse como redundancia, posible imposibilidad de que no se celebre las elecciones en alguno de los países donde las circunscripciones de la diáspora están jugando un papel preponderante? Yo voy a recordar que tenemos 595 mil dominicanos empadronados en el extranjero con tres circunscripciones y estamos hablando que alrededor de dos de esas circunscripciones están presentando situaciones de que es posible que no se pueda celebrar el voto de manera presencial. Mira, Mariano, no es determinante lo que ha planteado Canadá ni España. Simplemente han expresado de que no garantizan que la evolución de la situación sanitaria de esos países permitan que se genere. No están, dicen que no garantizan, o sea, no dan un sí definitivo, pero tampoco dan un no. Entonces, pero el hecho que no garanticen, hermano, eso son palabras fuertes de un Estado. No. Lo que pasa es que hay que tener que son países donde están viniendo ahora de un desconfinamiento gradual y donde se están restableciendo condiciones especiales para la movilidad y para la concentración de personas. ¿Qué debemos de hacer nosotros como país, como autoridades electorales? Triplicar, cuadruplicar, en el caso que sea necesario, las locaciones o las mesas para la votación, para permitir que haya un menor número de concentración y aglomeramiento y que quede más próximo a las residencias de las concentraciones de la diáspora dominicana y que de una manera mucho más ágil y fácil se pueda ejercer el derecho al voto. Simplemente, por ejemplo, en Estados Unidos, ampliar la cantidad de recintos donde se va a ejercer el derecho al sufragio. Lo mismo pudiésemos hacer entonces en Canadá y España. Y limitar los horarios para que previamente se pueda ejercer sin necesidad de que haya una gran, un gran aglomeramiento de personas. Yo entiendo que esa es la solución. Si hay interés, desde ya le pueden plantear esa posibilidad a las autoridades de esos países y deben de empezar a buscar la logística de esos lugares, que yo estoy consciente de que muchos partidos políticos tienen locales, de que muchas instituciones sociales tienen locales en el exterior, de que hay muchos clubes, muchas agrupaciones de dominicanos en esos países que pueden ceder esas locaciones para que se pueda generar ese proceso eleccionario. Y yo entiendo que eso es una solución. Nosotros agradecemos la presencia de Milton Olivos, Rómulo Vallejo, en Imagen Pública Televisión. Vamos a coordinar para que la semana próxima hagamos este mismo ejercicio en Enfrentados. Pero ahí vamos a analizar otro punto que no nos dio tiempo aquí a analizar. Desde el punto de vista de estos politólogos, ¿cuáles son los posicionamientos de los candidatos presidenciales? ¿Qué posición le ven ustedes a Leonel Fernández? ¿Qué posición le ven ustedes a Gonzalo Castillo? ¿Y cuál es la posición que tiene Luis Abinader y que tiene otros de los candidatos presidenciales como Guillermo Moreno? Nosotros agradecemos la presencia de ustedes, nuestro público, que cada semana nos brinda este honor de estar con ustedes. Gracias a todos por estar con nosotros conectados. Y si usted se sintonizó al final, puede ver este programa en nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Milton. Gracias, Rómulo. Un placer estar con ustedes y conversar y analizar estos temas con dos mentes brillantes como son ustedes. Gracias. Nos vemos en otra ocasión. Bye bye.